estaba sacando la cuenta, creo que tenemos como 4 años. Opinión. Y precisamente a los aliados. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas. Creo que a México no solamente deben ir temas políticos y de mecánica política y temas que tengan que ver con cronogramas electorales y derechos políticos. Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano. No fueron quitadas a los partidos a través de un tema judicial. El proceso de México no es excluyente del proceso electoral, se complementan. Creo que nosotros, que somos oposición, tenemos que recuperar fuerza, tenemos que recuperar ser opción de poder. Fuimos una opción de poder fuerte, robusta, que generaba esperanza en la gente. Eso no es lo que hoy tenemos. Yo creo que es más de lo mismo. Es más de lo mismo porque siempre están en diálogo y nunca llegan a ninguna conclusión. Nunca. Entonces yo creo que no deberían estar con esa política de que el diálogo, que no el diálogo. Y, o sea, yo considero que es un fraude. Pienso que si la oposición venezolana y si el gobierno llegan a un diálogo concreto que beneficie a la población en general, va a ser un éxito. Y si se siguen y si se hacen acuerdos internacionales, por supuesto, ya no estamos en la plena era de las comunicaciones, no podemos estar guardándonos nada, porque sobre la mentira no se construye nada.